Sancionarán a maestros y alumnos que le falten el respeto a las autoridades gubernamentales en los próximos desfiles patrios del 15 de septiembre. Gobierno lanza campaña nacional de restauración forestal en el municipio de Texihuat con el objetivo de sembrar 2 millones de árboles. Finanzas entrega anteproyecto del presupuesto general de la República para el 2020 al Congreso Nacional. Ejecutan operación Dinastía para desarticular redes de tráfico de drogas y lavado de activos en los departamentos de Copán y Cortés. En nuestras noticias internacionales, Estados Unidos comienza a aplicar normativa para denegar asilo a migrantes en frontera con México. Y en toda la actividad deportiva, un sorprendente tiburón acabó con el invicto de Olimpia, mientras Maratón se queda como líder solitario del torneo de la Liga Nacional. Todo esto y más a continuación en su noticiero estelar Impacto BTV, el poder de la noticia. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen en una emisión más de Impacto BTV, en nuestra emisión estelar ya hoy jueves, antesala al fin de semana. Felices y contentos de poder contar con su presencia y por supuesto agradecemos a Dios y también a usted por dejarnos entrar hasta la intimidad de su hogar. Marcela, buenas noches. Buenas noches, Efer Guevara, por supuesto. Hoy es jueves y vamos a finalizar este día con el resumen noticioso aquí en Impacto BTV Estelar. Gracias a usted por acompañarnos. De inmediato comenzamos la información. A pocos días para la celebración de los 198 años de independencia de Honduras, organizadores del evento aseguran que tendrán un gran show innovador para los miles de ciudadanos que asistirán al Estadio Nacional, donde se espera la participación de más de 300 artistas nacionales. Septiembre estamos preparando una serie de eventos, ¿verdad?, para que toda la población pueda disfrutar. Estaríamos abriendo los portones desde las 5 de la mañana para que la población pueda venir a llenar el estadio, ¿verdad?, y estar listo a todas estas sorpresas que vamos a tener. Como parte de los shows que vamos a tener, pues vamos a tener lo que es el show de las Fuerzas Armadas, el show de la Policía Nacional, un show a cargo de la Dirección de Cultura y Artes, donde van a haber más de 300 artistas que tienen diferentes representaciones. Un tema va a ser un tema étnico, el otro va a ser un tema folclórico, y todos estos artistas van a converger en un solo show que va a ser muy bonito y va a ser de los más esperados para la población. Así también como vamos a tener un desfile de unos muchachos que están en riesgo social, que han formado una orquesta de materiales reciclados. Entonces es parte de las innovaciones que vamos a tener, aparte también del show de la Vía de las Niñas, que también todos los años nos han venido a apoyar a hacer lo que es parte de las fiestas patrias. Por su parte, alumnos del Instituto Superación del municipio de Villanueva Cortés ultiman detalles en su coreografía para su presentación este próximo 15 de septiembre en celebración del 198 aniversario de la patria. Ya estamos trabajando en lo que es todo lo, ¿verdad?, lo que es la banda, lo que es los cuadros artísticos y también lo que son los estandartes, ¿verdad?, y todo lo que se relaciona con una fiesta patria. Sí, ya para el 14 desfilamos en Chamelecón en la mañana, también en la tarde en Vías del Río, y el 15 todo Chamelecón y lo que es el Vías del Río desfilaremos allá en Villanueva. Por primera vez lo vamos a hacer para darle una proyección a lo que es el Instituto Evangélico Superior de Vías del Río. Estamos hablando de unos 120 integrantes los que van a participar en estos desfiles, ¿verdad? Y eso pues cuesta bastante, cuesta un trabajo, pero los jóvenes se sienten satisfechos, alegres y listos para representar a la institución. El padre de familia, cuando nosotros hacemos la convocatoria para que participe o para que sea parte de la banda, llamamos a una reunión a los padres de familia para explicarle todas las situaciones que se dan, ¿verdad?, en tanto desfiles, viajes, etcétera, ¿verdad? Entonces el padre de familia confía en la institución y por ende, pues por eso es que el colegio y su banda es grande. En asambleas informativas, maestros del departamento de Cortés decidieron realizar movilizaciones este 15 de septiembre, exigiendo que cesen las audiencias de descargo y el decreto que, según ellos, los obliga a desfilar. 15 de septiembre nosotros nos movilizamos paralelamente al circo que está montando el sector oficial. El sector oficial está obligando a los compañeros a través de acuerdos de intimidación para que vayan a las marchas, a los desfiles que ellos tienen programados. Pero nosotros vamos a ir a una movilización paralela que tenemos programada, que salir desde las 7:30 de la mañana, desde el puente a desnivel,
de Mega Plaza, y por lo tanto nosotros invitamos a todo el pueblo, a los estudiantes, a los pobladores, a todos en general, para que acompañemos esta movilización. ¿Cuál independencia? Independencia no existe, por lo tanto no hay nada que celebrar, sino más bien exigir que verdaderamente trabajemos todos juntos para sacar adelante, para sacar de esta dependencia que el Estado tiene del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Para algunos docentes y feministas, la promoción de bailes eróticos como el reggaetón en centros educativos se debe a la falta de valores y desinterés por parte de las autoridades educativas, docentes y en muchos casos hasta los padres de familia, que confunden un acto cultural con bailes que solamente promueven la sexualidad a temprana edad. Expertos en temas educativos y defensores de los derechos de las mujeres consideran que es momento de regular los bailes y la música que reproducen los jóvenes en los centros educativos, ya que en muchos casos estos bailes se vuelven eróticos debido al tipo de música como el reggaetón. Con estos videos lo que hemos confirmado como docentes en los centros educativos es que la sociedad no está recibiendo los valores en el hogar. Porque como maestros, nosotros que tenemos conciencia y que hemos inculcado a nuestros niños que los principios cívicos, los principios morales, se tienen que ejercer tanto en el hogar como en la escuela. Sabemos que varios centros educativos también hay directores que han permitido este tipo de baile, y es por eso que el día de hoy también exhortamos a esos docentes que no permitan ese tipo de bailes, porque estamos involucrando a nuestros niños en un tipo de baile violento, un tipo de baile que nuestros niños están enseñando su cuerpo. Estos dos sectores consideran que la única música que debe ser escuchada en los centros educativos es música folclórica propia de nuestro país, y evitar la influencia externa de los sonidos que promueven temas sexuales como el reggaetón. Lo que se necesita, cómo aplicar estos valores, y estos valores no solamente de los padres, las madres, los maestros, de los alumnos, sino de un Estado que consideramos nosotras no está cumpliendo con su papel, está interesando otras cosas, otras formas, pero se está olvidando de quién debe de ser, del Estado, que es las personas de las cuales formamos parte. Entonces, para mi parecer, debería de este reggaetón que es un poco vulgar, o este reggaetón que no une los principios de los niños en esa edad, debería de ser prohibido. Expertos consideran que de igual forma es momento de prestar atención a la actuación de los menores en los centros educativos para evitar el acoso de pedófilos luego de estas actividades que presuntamente promueven el esparcimiento. Con cámaras de Ángel Maradiaga para Impacto BTV, César Euceda. Y ponga mucha atención, porque con suspensión del salario hasta de un año, traslado de puesto y hasta la destitución de su cargo se ponen los docentes de centros educativos que le falten el respeto a las autoridades gubernamentales durante las fiestas patrias. Las determinaciones se fueron publicadas en el Diario Oficial La Gaceta, entre las que se prohíbe portar pancartas, leyendas, vestuarios, accesorios y otras manifestaciones que exhiban contenidos políticos o partidistas ajenos a la temática del desfile patrio. Nuestro compañero César Euceda en este momento se encuentra con el dirigente magisterial Luis Sosa para conocer su reacción en torno a esta advertencia de las autoridades gubernamentales. César, vamos con usted. Buenas noches. Bien, muchas gracias. Muy buenas noches, licenciado Efer Guevara, licenciada Marcela Herrera, compañeros en el estudio principal de Impacto BTV. Efectivamente, tal como ustedes lo mencionan, nos acompaña en este momento el profesor y dirigente magisterial Luis Sosa, hablándonos sobre esta ley. Profesor, ¿cómo la consideran ustedes? Esta situación tan difícil que se presenta ahora, ya no van a poder decir fuera ajo dentro del estadio los colegios maestros. Buenas noches. Sí, lastimosamente lo que nos viene a evidenciar este tipo de disposiciones, este tipo de reglamentos, estas disposiciones que la llevaron increíblemente hasta la Gaceta para convertirla en ley, en el sentido de colocarle un bozal al pueblo hondureño que no pueda expresarse con libertad qué es lo que realmente siente el pueblo hondureño con relación a la problemática nacional. Han establecido a través de estas disposiciones que ningún estudiante, ningún padre de familia, ningún maestro pueda expresar ninguna inconformidad en contra del gobierno de Juan Orlando Hernández. Sin embargo, nos parece muy peculiar, porque esto
manejado ante la comunidad nacional e internacional, se evidencia realmente el temor que tiene don Juan Orlando Hernández que dentro del Estadio Nacional los jóvenes empiecen a expresar la inconformidad que hasta los niños de 4, 5, 6 años están expresándose bajo esta consigna del fuera jo. El fuera jo es nada más la inconformidad de la población ante el orden de cosas que tiene la población. Y es lamentable que a los jóvenes, en medio de las festividades patrias, porque nos parece que rendirle el honor a la patria es algo grandioso, pero decirle a la población, celebrar las fiestas patrias, pero con un bozal en la boca y no expresarse, significa no tener el sentimiento a estos valores que cada día deben de ser inculcados en la población. Y un elemento básico es qué referencia le estamos dando a la juventud. Que sencillamente el señor que se va a sentar en el estadio para que le rindan los honores es un hombre que realmente tiene manchas porque está siendo acusado en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos, en la Fiscalía de Nueva York, el sector sur de Nueva York, está siendo acusado por delitos muy graves cometidos en contra de esa nación. Nos parece más bien que don Juan Orlando Hernández lo mejor que puede hacer es declararse enfermo el 15 de septiembre y mandar una representación, que no sea su esposa tampoco, porque también está coludida. Parte de su gabinete también está coludido. Nos parece más bien que es una ofensa para la patria hondureña que estos personajes desarrollen este tipo de actividades, reglamenten el sentir y pensar de la gente, coloquen ese bozal y no dejen que la libre emisión del pensamiento, el derecho a expresarse de un pueblo hondureño, se ejecute bajo estas acciones. Es lamentable y le decimos a los padres de familia, hay que rendirle honor a la patria, pero también hay que exigir una independencia ya, porque es la consigna del 15. El 15 va a haber otro desfile paralelo que sale a las 7 de la mañana partiendo del final del bulevar, de la bulevar Morazán, donde la consigna es independencia ya. Tenemos 198 años que hemos sido un país oprimido, secuestrado, alterado, sin leyes, sin nadie que pueda defendernos. Ahora es el pueblo hondureño, a través de los próximos procesos electorales, estará exigiendo que ya es necesario la independencia. Padres de familia, estudiantes, hay que ir. Y si tiene que expresarse, exprésese. Y la voluntad del pueblo hondureño es la consigna, es el fuera jo. Bien, muchas gracias. Ya ustedes han escuchado, compañeros en estudio principal, al licenciado, en donde me ha mencionado que esto se trata de una ley que impide que la población hondureña se exprese con libertad. Regreso a ustedes, a estudio principal. Si tienen alguna consulta, trataremos de abordarla con el dirigente magisterial. Si no, vuelvo con ustedes, compañeros. Muchas gracias, César Uceda, por este amplio informe y la importante reacción del licenciado Luis Sosa sobre este importante tema. Y a más tardar en un mes se entregará el borrador de los estudios que realizan las mesas técnicas de la plataforma de lucha en los sectores de salud y educación. Documentos que no serán entregados solo a los países cooperantes del G16, según la dirigencia, para obtener verdaderos resultados. Estos informes, en el caso de educación, los va a recibir el Colegio de Pedagogos y el COPEN. En el caso del Colegio de Pedagogos ya tenemos el personal idóneo para que haga la revisión necesaria de pulir las situaciones. Tenemos personal de la Universidad Valle de Sula y personal de la Universidad Autónoma, las dos en las carreras de pedagogía. Nosotros creemos que en 3 semanas ya están hechas la revisión y máximo en 4 semanas ya tenemos el informe general para la población. En el caso de educación, lo mismo está sucediendo con el caso de salud. Para ser presentado especialmente a los organismos que promueven y financian la educación en el país, no al Estado, porque al final entregársela al Estado es como entregársela a nadie. Entonces vamos a, especialmente al G11, al G16, perdón, le vamos a entregar este trabajo, pero nosotros estamos... Y bien, el presidente Juan Orlando Hernández inauguró este día la campaña nacional de reforestación en Texigua del Paraíso, la cual también comenzó de manera simultánea en los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y Yoro como parte de la lucha contra el cambio climático. Mediante esta campaña se reforestarán 25 mil hectáreas a nivel nacional con más de 2 millones de plantas. La siembra se inició con 70 mil plantas en 8 mil hectáreas en varias zonas del país. Vengo a agradecerles también por su muestra de cariño, de consideración. Y hemos escogido este municipio porque este es un municipio especial en Honduras.
en la historia de Honduras, pero también hoy. Yo quiero que la gran hazaña que vamos a iniciar los hondureños hoy, por recuperar ese bosque que hemos perdido, esa lucha frontal contra el cambio climático, esa generación de empleo que es necesaria para viveros, para reforestar y seguir cuidando los árboles, cuencas productoras de agua, también viveros para la parte productiva, viveros para los huertos en las casas que se han perdido, hoy inicia en Tixihue. Y desde hoy vamos a empezar a recorrer todo el país, principalmente conversando, haciendo compromisos, apoyando a todos aquellos que se deben sumar para salvar el planeta. Para que los hijos nuestros y los nietos no pasen lo que está pasando ahorita el país. Si ustedes van a Tegucigalpa, van a ver que ya ahora las represas no tienen agua. Como los últimos 30 años han pasado, pero nunca habíamos tenido tanta sequía como ahora. Ustedes lo están sufriendo aquí también. Pero no nos podemos seguir quedando de brazos cruzados. No podemos seguir sembrando 7 millones de árboles cada año. Y como les decía ahorita en un aula ya, ¿dónde están esos árboles? Si no solo es irlos a sembrar, tenemos que asegurarnos que crezcan. En otra información, con la finalidad de dejar las cuentas claras a las nuevas autoridades del Instituto de Acceso a la Información Pública, sus autoridades salientes presentaron un informe a los nuevos magistrados de este ente gubernamental, afirmando que aún existe mucho camino por recorrer en temas de transparencia. De manera oficial, las nuevas autoridades del Instituto de Acceso a la Información Pública tomaron posesión de sus cargos en el ente gubernamental. En tal sentido, los comisionados salientes de dicha institución rindieron un informe a los nuevos representantes. Bueno, cerramos con una mejoría institucional, con una mejoría de cumplimiento de la ley de transparencia, con un mayor grado de cumplimiento por parte de las instituciones del gobierno central y descentralizado, con un alto nivel de cumplimiento de las municipalidades, con la satisfacción del deber cumplido y que refleja pues todo el esfuerzo que ha hecho el instituto en equipo. O sea, aquí los éxitos no son propiedad de los comisionados que se van, sino que de todo el equipo profesional que forma parte del instituto. Para los nuevos comisionados aún existe mucho camino que recorrer en cuanto a tema de transparencia se refiere. Claro que sí, hay muchos retos. Venimos acá en el afán no de venir en un tema de sancionatorio hacia las instituciones, sino finalmente de acercamiento a cada una de las instituciones a fin de que estos puedan brindar la información que se requiere y de acuerdo a lo que la ley determina. ¿Cuáles serían a corto plazo las metas que tendrían las nuevas autoridades del instituto? Bueno, superar un poco el tema de qué instituciones o qué municipalidades, en su caso, de gobiernos locales, han llegado a los estándares pertinentes y nosotros entonces poder hacer que las demás instituciones también alcancen esos objetivos. La última gestión de esta institución incrementó en un 50% la transparencia en entes gubernamentales y descentralizados. Con imágenes de Brian Ramírez para Impacto BTV, les informó Efer Guevara. 7:18 p.m. Brevemente hacemos nuestra primera pausa comercial. Enseguida regresamos con más noticias. BTV, Abdiel Suazo. Y bien, el anteproyecto del Presupuesto General de la República para el año 2020 fue entregado este día a la Secretaría del Congreso Nacional por la titular de Finanzas, Rocío Tábora. El instrumento fiscal para el próximo año será de 282.805 millones de lempiras, contemplando un incremento nominal de 20.926.5 millones de lempiras. El Presupuesto General de la República para el año fiscal 2020 ya está en manos del Congreso Nacional. Fue la Secretaria de Estado en los Despachos de Finanzas quien hizo acto de presencia en el Poder Legislativo para que este presupuesto sea discutido y aprobado para el próximo año. Primero, lo que quiero decir que este es un proyecto del que nos sentimos muy orgullosos.
no solo como el equipo de finanzas, sino en el marco del gabinete económico, porque primero es un presupuesto responsable, es un proyecto de presupuesto sostenible que se enmarca en la ley marco, en la ley marco de responsabilidad fiscal, que ya ustedes también nos aprobaron anteriormente y que es el parámetro que nos da de, si un proyecto se sale de esos parámetros, de esas reglas fiscales, pues un proyecto va mal. Este anteproyecto cumple de buena manera el mandato que ustedes nos dieran a través de esa ley marco de responsabilidad fiscal. Dicho proyecto de ley fue leído ante la Cámara Legislativa para dar a conocer a los parlamentarios que en los próximos días el mismo estaría siendo discutido. 3 presupuestos de ingresos, 4 presupuestos de egresos que incluye el plan operativo anual y la cuenta financiera, 5 lineamientos de política presupuestaria, 6 programas de inversión pública, 7 marco macrofiscal de mediano plazo 2020-2023, marco presupuestario de mediano plazo 2020-2022, políticas públicas que incluye estrategia de reducción de la pobreza, presupuesto consolidado para cambio climático, plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte y presupuestos para la atención integral de la mujer. La preocupación ante este presupuesto es que sea aprobado a la carrera, como sucedió el año anterior, así como el excesivo incremento del mismo en un 8%. Con imágenes de Brian Ramírez para Impacto BTV, les informó Efer Guevara. El sector empresarial solicita que el Instituto Hondureño de Seguridad Social sea manejado por un consejo tripartito y también 3 directores especialistas y no por políticos, ya que a su juicio son los que provocaron el descalabro de esta institución. El Consejo Económico Social se reunirá este viernes para definir el nuevo modelo de gobernanza que regirá la administración del Instituto Hondureño de Seguridad Social, el cual se espera que esté representado por obreros, empresarios y gobierno. ¿Cómo se estructura la gobernanza del Seguro Social? La gobernanza del Seguro Social está pensada en un Consejo de Seguridad Social que estaría integrado de manera tripartito y abajo de ellos estarían personas de naturaleza permanente dentro de la institución, que son 3 directores especialistas, y abajo de ellos también un gerente para cada uno de los regímenes que se manejan. En Honduras tenemos tenemos gente, ¿verdad?, con las competencias necesarias, que se tiene que ir también en la medida que se puedan incorporar a la institución. Seguramente se van a terminar de formar, eso es sin duda, pero ocupamos gente honesta, con competencias, capaz, tomadora, excelentes tomadores de decisiones. El sector empresarial también pide que se haga una reestructuración administrativa, iniciativa que es respaldada por la clase trabajadora, quienes aseguran que el Seguro Social necesita personal médico y no personas impuestas por políticos. Yo oigo decir que ya hacen falta pediatras, que hacen falta radiólogos, que hacen falta enfermeras, que hacen falta una serie de trabajadores. Entonces estos emplean gente donde no deben emplear y dejan las áreas más críticas desocupadas, ¿va? ¿Administrativo sería entonces? No, si la parte administrativa la han empleado para meter políticos, ahí los que lleven deben de ser bien objetivos, profesionales, éticos, con buena moral y decir esto no se puede porque esto lo han hecho para favorecer cuestiones políticas. La gente no tiene culpa, la que busca un trabajo, el culpable es el que emplea sabiendo de que el Seguro Social lo que necesita son enfermeras, médicos, todo lo que es en cuestión de salud. Los miembros del Consejo Económico Social esperan definir un reglamento que permita la transición entre la Junta Interventora y el mecanismo de gobernanza tripartito. Con imágenes de Carlos Zelaya, les informó Luis Drón para Impacto BTV. Los pequeños y medianos hoteleros del Valle de Sula esperan un aumento en la demanda de turistas en un 10% durante el feriado morazánico. Asimismo, autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre hacen un llamado a transportistas para que realicen la revisión físico-mecánica de las unidades que excursionarán durante este feriado. Se acerca el feriado morazánico, en donde miles de hondureños aprovechan para salir a las diferentes zonas turísticas del país, por lo que los hoteleros del Valle de Sula se están preparando para recibirlos y esperan que, a comparación del año pasado, aumente la demanda de turistas en un 10%. Han nacido nuevas ideas en cuanto a celebrar, por ejemplo, los hoteles que tienen piscina, atraer con actividades
no solo a los visitantes de la ciudad, sino que a los residentes en la ciudad, para que puedan ir a pasar el día con pasadías o también a hospedarse, ¿por qué no? Cada vez más este feriado se está convirtiendo en algo importantísimo. Podemos tener un incremento alrededor de un 10% en relación al año pasado, que casi llegamos a los 2 millones de viajeros, entre los que viajan nada más por el día y que regresan, y de los que se hospedan. Los viajeros gastan un promedio, entre los dos tipos de viajeros, los que pernoctan y los que no, de unos 2.000 lempiras por persona. Por tanto, si estamos hablando de 2 millones de personas o un poquito más, por 2.000 estaríamos hablando de 400 millones de lempiras. Además, el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre pide a los transportistas que se acerquen a estas oficinas para hacer la inspección de estas unidades de transporte, ya que hasta la fecha solo 27 lo han hecho y al menos han solicitado 100 permisos para excursiones en la semana morazánica. Hemos visto la poca concurrencia que ha llegado de los concesionarios a la revisión físico-mecánica hasta el momento, desde el 28 que comenzamos. Solo han sido 27 unidades, de las cuales 3 han sido rechazadas. Sabemos que poco a poco, que ya estamos a punto de el 27 de cerrar lo que es la revisión físico-mecánica, entonces esperamos que más llegue la afluencia de buses. Sí sabemos que la Semana Morazánica no es como Semana Santa, pues, que donde hay más excursiones, pero sí aprovecho estos medios para aprovechar y hacer un llamado a todos los dueños de transporte que piensan salir con su unidad a los diferentes lugares turísticos, que lleguen a hacer su revisión física mecánica, que es completamente gratis. Con imágenes de Rigoberto Escobar para Impacto BTV, Mayela Ramírez. Y el inspector general del Instituto Hondureño del Transporte, José Lobo, asegura que después de 3 semanas de haber iniciado con la revisión físico-mecánica para los buses que salgan de excursión para este feriado morazánico, apenas 100 unidades han realizado este proceso a nivel nacional. Iniciamos un miércoles 28 de agosto a las 8 de la mañana y a esta fecha vamos recién superando las 100 unidades a nivel nacional. No está yendo el transportista como debe aprovechar los primeros días, porque lo dejan para la última semana y eso se aglomera definitivamente. Sin embargo, nosotros estamos ahí con los mecánicos tratando de dar ese servicio. Por ejemplo, el próximo lunes ya nos movemos con un equipo móvil de mecánicos a la ciudad de Comayagua. Ahí vamos a estar en Copeco realizando estas revisiones físico-mecánicas lunes, martes y miércoles desde las 8 hasta las 4 de la tarde, y jueves y viernes vamos a estar en La Esperanza, y la otra semana vamos a estar en Danlí y Juticalpa. Estamos nosotros tratando de llevar el servicio lo más cerca posible. Personal de la comuna San Pedrana realizan trabajos de reparación de las calles en la colonia Rivera Hernández, una de las zonas más afectadas durante la temporada lluviosa. Bueno, lo que están haciendo va, pero necesitamos que no solo vengan a raspar, sino también que echen relleno, porque al final somos afectados cuando llueve. Acá, usted viniera cuando llueve, un solo mar, ¿verdad? Está muy bien la obra, pero sí necesitamos de que verdaderamente echen relleno y arreglen bien bonitas las calles. Muy bien lo que están haciendo, ¿va? Porque andan hasta con compactadoras, ¿verdad? Entonces necesitan ustedes que les traigan aquí también lo que es el relleno. Así es, exacto. Ocupamos el relleno, claro que sí, ¿verdad? Y muy bien la obra que están haciendo, pero sí, realmente no necesitamos tampoco que lo raspen, sino que echen relleno, porque al final esto afecta también a nosotros aquí por el agua. ¿De cuántas familias estamos hablando de que están siendo beneficiadas con esta reparación de calles? Ah, de muchas familias. Estamos hablando de todo el sector central, exagerado, donde vemos flujo de gente día con día y comercio bastante. ¿Qué otras comunidades hay aquí, aparte de la central? Ah, está la central, está Cerrito, aquí Cerrito Lindo, está La Quitur, está la 6 de Mayo, está la Felipe Zelaya, que estamos pegados, el Parque Central, y aquí yendo para Planeta. ¿Hace cuánto no le venían a reparar las calles? Ya días. Luego de llegar a acuerdos con autoridades gubernamentales, los campesinos entregaron este día las instalaciones del Instituto Nacional Agrario en la capital, las cuales se mantenían tomadas desde hace 10 días.
Vecinos que mantenían tomadas las instalaciones del Instituto Nacional Agrario llegaron a un acuerdo con el Poder Ejecutivo, por lo que este día procedieron a entregar el edificio que mantuvieron cerrado por 10 días. Sí, hemos llegado a un acuerdo con el gobierno, al más alto nivel, para entregar las instalaciones del INAH. Y obviamente también tenemos acuerdos sobre las propuestas que le hicimos precisamente al gobierno en su momento. ¿Cuáles son los acuerdos que llegaron? Bien, hemos solicitado en el último año, en varias reuniones, dos de ellas personalmente con el señor presidente, una aceleración en la titulación de tierras, un proceso que se ha estancado en el INAH. También el tema de las personerías jurídicas, que hoy que estamos involucrados en el programa de desarrollo agrícola, se nos viene siendo el talón de Aquiles de nuestros productores, de nuestros agremiados. A partir de la próxima semana, los campesinos trabajarán en mesas conformadas por los trabajadores del campo, miembros del Poder Ejecutivo y autoridades del INAH. Y eso logramos plasmarlo en un compromiso mutuo y empezar un proceso el próximo lunes en las mesas de trabajo, donde van a estar los técnicos, vamos a estar los actores que somos nosotros, los que manejamos los expedientes, los apoderados legales para que le den seguimiento. Y eso nos garantiza a nosotros realmente que en efecto, pues sí, los avances tienen que existir porque vamos a estar nosotros en eso para ir midiendo los resultados. Otro de los acuerdos logrados por los campesinos es que se realizará un plan operativo de aplicación para la reforma agraria y así agilizar los procesos que están engavetados en el Instituto Nacional Agrario. Este plan operativo, el contenido que lleva es toda la problemática, los casos, los conflictos agrarios, que por qué están parados, se va a hacer una matriz, una ruta para resolver inmediatamente. Queremos respuestas, nosotros no queremos firmar documento sobre documento, porque si la Constitución lo plantea, nosotros estamos exigiendo que la Constitución se cumpla, al igual que el convenio 169, que nos dé garantías a los pueblos indígenas que se va a respetar los derechos que tienen los pueblos indígenas, como hacer el acceso a la tierra y el acceso a la asistencia técnica, al crédito, para que haya un verdadero proceso de desarrollo rural sostenible. Euseda. Autoridades policiales aseguran que ya hay avances en investigación contra agentes que dispararon sus armas de reglamento contra un grupo de personas que protestaban en el sector de Latillo en contra del desarrollo de un proyecto habitacional en el Parque Nacional La Tigra. Para expertos en derechos humanos, la actuación de la Policía Nacional a disparar sus armas de reglamento causó preocupación. Según las opiniones, esto no debe de suceder en las marchas que la población realiza a nivel nacional, lo cual ha quedado evidenciado en diferentes videos captados tanto por BTV y algunos medios de comunicación y redes sociales. Mire, yo observé los videos tomados por los periodistas, también de la forma agresiva que la policía actuó en contra de los periodistas. Me parece ambas situaciones de extrema preocupación. Primero, la primera, porque atenta contra la vida directamente al sacar sus armas de reglamento y disparar contra las personas que están en el lugar defendiendo legítimos derechos. Y en segundo lugar, evitar que esta información llegue a la población hondureña a través de la prensa nacional. Ambas situaciones se dan porque sencillamente los policías sienten que tienen licencia para matar, porque cuando hay procesos incoados en contra de ellos no prosperan en los tribunales y ellos, claro, salen a las calles dispuestos a matar porque saben que no les van a enjuiciar. Y en ese sentido, cuando usted se convierte en un policía, tiene que respetar su uniforme como policía. Y el policía tiene como fundamento proteger y servir a la población hondureña. Y esa debe ser la filosofía institucional. Pero cuando las dirigencias, la oficialidad al más alto mando dentro de la Policía Nacional está involucrado en acciones incorrectas, lógicamente no hay un proceso de depuración. Por su parte, el portavoz de la Secretaría de Seguridad comentó que ya se encuentra la DIDAPOL investigando tales actos donde los oficiales utilizaron sus armas para amedrentar a la población que realizó la toma en el sector de Latillo. En el caso de videos que han circulado en redes sociales y en algunos medios de comunicación, tenemos entendido que ya la DIDAPOL se pronunció, que va a investigar el caso. Por parte de la Policía Nacional, pues vamos a hacer las investigaciones respectivas en espera también, ¿verdad?, de los videos reales, ¿verdad?, o oficiales, para poder tener esa apertura, poder identificar y determinar si han cometido alguna falta o algún tipo de delito. No podemos dar una respuesta inmediata,
porque queremos analizar para poder identificar. Así de que es importante, ¿verdad?, que ustedes nos hagan llegar, nos deben de mandar los videos para nosotros poderlos analizar en un contexto completo y poder determinar si hay alguna falta o algún tipo de delito. La respuesta a la investigación se estará presentando en los próximos días con el fin de esclarecer y depurar, si es necesario, a los oficiales que utilizaron irresponsablemente sus armas de reglamento en contra de las personas manifestantes. Y el Ministerio Público ejecutó este día la operación Dinastía, mediante la que recolecta indicios de una peligrosa banda dedicada al tráfico de drogas y lavado de activos en la zona norte de Honduras. En la operación participan la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico con apoyo de la Policía Militar del Orden Público, las que ejecutan acciones para dar cumplimiento a la orden emitida por un juez con jurisdicción nacional en materia penal. En este sentido, se ejecutaron 19 allanamientos a viviendas ubicadas en los departamentos de Cortés y Copán y 16 inspecciones a negocios, con el fin de obtener evidencias de la comisión del delito de tráfico de drogas y delito de conexos. Las investigaciones sobre este caso se llevan a cabo desde agosto de 2018, cuando se recibieron denuncias en contra de varias personas, las que supuestamente se dedican al delito de tráfico de drogas en la zona noroccidental del país, así como a lavar activos a través de varios negocios como hoteles, tiendas de comercialización de ropa y calzado y también venta de repuestos, entre otros. En octubre se conocerá la condena contra el empresario Víctor Bendec, quien fue encontrado culpable del delito de estafa por haber simulado la compra de los desaparecidos Café Manía, tomando los fondos provenientes de las ventas sin cumplir con compromisos a empleados y proveedores. La fiscalía pidió 9 años de condena, así como el pago de 3 millones del perjuicio y el pago de costos del juicio. Un duro golpe a las operaciones ilícitas dirigidas por estructuras criminales en Puerto Cortés. Gracias a los trabajos de inteligencia del personal de investigación, se registraron operaciones en el barrio Los Mangos, a inmediaciones de un centro escolar, donde se procedió al decomiso de 58 barriles conteniendo en su interior unos 2.900 galones de combustible valorados en 261.000 lempiras. Según información policial, los propietarios del producto decomisado serían miembros de la Mara MS-13 que operan en la zona. Le bendiga grandemente. Queremos agradecerle a usted, por supuesto, por su fiel sintonía, y le invitamos a que el día de mañana nos sintonice en punto de la 1 de la tarde junto al licenciado Jorge Zelaya, Marcela Herrera y Etel Valladares. Marcela, buenas noches. Buenas noches, Efraín Guevara. Gracias a todos por acompañarnos. Les esperamos mañana.